estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudio. ¿Cómo están? Buen Muy día. bien, acá estamos con Rodolfo. Bueno, Rodolfo, buen día. molestándote ¿Qué tal? Buen día. para entender algunas cuestiones, ¿no? Para que nos ayudes a entender desde lo legal algunas cuestiones. Bueno, se está hablando, ahora un poco menos, ¿eh? Como que se ha calmado el tema, pero desde el gobierno se está impulsando la designación con menos votos y con algunas otras particularidades del procurador general. ¿Quién es el procurador? ¿Cuál es la función del procurador, Alfredo? Bien, el Procurador General la cuestión que pones a debate es, estamos hablando del Procurador General de la Nación, que es el representante de la acción pública, representa a la sociedad en la persecución de diferentes delitos de acuerdo a lo que prevé el Código Penal. Es la máxima autoridad representando a la sociedad y es una parte fundamental para la realización de los procesos penales. Es importante que la gente sepa que toda esta cuestión que está escuchando por medios acerca de las noticias, de la justificación, de la forma de elegir al Procurador General, tiene que ver con los procesos judiciales que se dirimen en la justicia federal. En la ciudad de Tandil no hay justicia federal. Hay justicia federal en la ciudad de Azul, en la ciudad de Mar del Plata, en la ciudad de Dolores, en la capital federal están los juzgados civiles, perdón, los juzgados federales, y también el Ministerio Público Fiscal representa en los juzgados que corresponden a la capital federal. Es el titular de la acción. En un proceso nos vamos a encontrar con el fiscal, que representa al Ministerio Público, y el jefe es el Procurador General a quien se quiere designar. Sería la persona encargada justamente de llevar adelante la acusación, digamos, son los fiscales los que de alguna manera movilizan el proceso. Exactamente, vos lo dijiste muy bien, Rodolfo, y tiene una facultad discrecional, unas posibilidades de acción muy importantes. Acá la cuestión que se juega es que el Procurador General puede fijar la política criminal, es decir, qué delitos perseguir, dando instrucción a sus fiscales, y qué delitos no atender tanto. Es decir, es muy flexible el Ministerio Público Fiscal, y ahí la importancia que para los sectores de la política representa, porque sabemos que los delitos donde hay funcionarios, corrupción de funcionarios, tiene un rol muy importante el fiscal. El fiscal, por ejemplo, puede solicitar medidas de prueba, puede dirigir la investigación hacia un lado, dirigirla hacia otro, etcétera, etcétera, y todo con recursos económicos. Una investigación tiene, por supuesto, el fiscal tiene una amplitud de la policía, los medios de investigación, pedir oficios a los bancos, pedir oficios a dependencias públicas, nacionales e internacionales. Está dentro de un marco de investigación. Lo vemos este rol en las películas americanas, donde el fiscal tiene una figura, un rol muy, muy importante. Es decir, muchos abogados después que tienen el éxito de llevar adelante, pasan después a ejercer la profesión en forma independiente. Correcto. Estamos hablando con el doctor Alfredo Feirbaum, bueno, un poco hablando de la reforma del Ministerio Público Fiscal. Esta reforma, a ver, ¿de qué se trata y por qué se le llama reforma? Porque, digamos, vos ya nos explicabas de alguna manera, ¿no? ¿Cambiaría la forma de seguir determinadas causas, digamos? ¿Se Exactamente. vería condicionado el fiscal? ¿Se vería condicionado, en todo caso, poder político, poder, pol perdón, poder político, el poder político de turno, se vería condicionado el fiscal? Es un organismo. A ver, el fiscal o el Ministerio Público Fiscal, vamos a hablar así como la organización que está representando a la persecución de la acción penal. Se maneja con cierta independencia, pero por supuesto que los gobiernos les interesan tener procuradores fiscales de su palo o procuradores fiscales que permitan dirigir una acción a perseguir diferentes tipos penales, delitos penales. Me olvidé de decirte una cosa muy importante, Claudio y Rodolfo, que por el otro lado también está la defensa. Es decir, el que acusa es una parte muy importante, pero la defensa es, por supuesto, una garantía constitucional que tenemos todos los ciudadanos en la Argentina, que puede ser dada a través de una defensa particular
o de la defensa a través de organismos del Estado, como es el Ministerio Público de la Defensa, independiente, una decisión constitucional, donde se garantiza el derecho a la defensa. Y el juez viene a fallar después en una especie de interdependencia o independencia de las partes. Sucede una cosa muy interesante, y vamos a lo concreto antes que me pregunten, Claudio, con el juez federal de Dolores, el doctor Alejo Ramos Padilla, en el cual me ha tocado participar en alguna de sus causas. El rol, hoy el código procesal penal está cambiando, estamos hablando de la nación. Es diferente del sistema de la provincia, Rodolfo. En materia de la nación, el juez adoptaba un rol también casi de fiscal, donde las medidas, por ejemplo, que el doctor Ramos Padilla toma, aparte, por ejemplo, hay muchas causas que el fiscal no actuaba, actuaba el juez en contra del imputado. Es decir, medidas de prueba que, por ejemplo, no le interesaba al fiscal y el juez se ponía en el lugar de, pidiendo medidas de prueba, que inclusive yo, unas críticas que he tenido con el juzgado, y los jueces también le dan mayor atención a ciertas causas, promoviendo indudablemente las causas que están en el candelero. Es de suma importancia que estas se muevan. Así que por eso está la importancia estratégica hoy en día, que está tan fuera de la agenda de la gente. ¿Sí? Y si querés después te pongo un caso si te interesa para que la gente lo comprenda claramente y te quede idea de cuál es el rol del procurador y qué es lo que se juega. ¿Cómo no? Bienvenido. Bueno, el caso el tema, por ejemplo, de la persecución de los delitos de lesa humanidad. Hay la Procuración General de la Nación tiene diferentes áreas. Hoy está, por ejemplo, la defensa de los derechos de género, por supuesto, a cargo de una fiscalía específica de la mujer. La defensa de los casos que violaron delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, que tienen fiscales específicos que se dedican a ello, fiscales penales económicos. Y en particular, el advenimiento a partir del año 2012 de la modificación de la ley de trata, con el tema de la trata de explotación sexual y la trata de explotación laboral. Esto es un tema que muy claro, donde se bajó una línea para perseguir, pero la palabra perseguir está bien dicha, perseguir ciertos delitos que a la sociedad le interesaban, como por ejemplo la explotación en todas sus formas, ¿no? Pues la Argentina adhirió a acuerdos internacionales y bajo una línea política con instrucciones específicas, coadyuvando con otros organismos del Estado, como son los organismos de trata, el RENATEA en el caso de los trabajadores rurales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hay un ejemplo muy palmario de lo que es una política criminal. Puede ser otra clase de delito, el cibercrimen, que puede llegar a ser con la intervención de bandas internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto, estamos hablando con el doctor Alfredo Feirbein y estamos, bueno, refiriéndonos justamente a esta reforma que se propone para la elección de procurador. También una de las cuestiones que se propone tiene que ver con un mandato acotado. ¿Eso del mandato acotado de alguna manera puede llegar a influir justamente en la independencia que debe mantener justamente un fiscal en este caso? Naturalmente que sí, porque, Rodolfo, estamos hablando del jefe de los fiscales. Es decir, el hecho de tener un mandato acotado, indudablemente que va a la ratificación que se le va a dar el mandato por parte del Senado, esto le va a generar después a él, indudablemente, una predisposición. Presupongo, ¿no?, que cualquiera que sabe que se le va a terminar el trabajo va a actuar de una manera absolutamente diferente de aquella que tiene la garantía de que tienen los jueces y los fiscales de la perdurabilidad en los cargos. En particular, profundamente democrático, estoy totalmente en contra de esto. Sí es necesario designar un fiscal, a un procurador fiscal. Hoy tenemos un procurador interino, el doctor Casal, y lo que hay un candidato, que ustedes lo saben, que es el doctor Rafecas, cuyo nombre está muy en boga, y él ha pedido que no, él ha mencionado públicamente que no va a aceptar la procuración si no es con las mayorías que están vigentes actualmente. Esto es lo que se está jugando más o menos en la gente, y para que la gente lo entienda, al fijar la política criminal, naturalmente se redireccionan las causas penales. Estamos hablando con el doctor Alfredo Feirbein de cuestiones legales, que siempre vienen bien para poder entender estas cosas. Alfredo,
Una cuestión que está muy en boga tiene que ver con, bueno, la sucesión de Diego Armando Maradona. Ocupa minutos, muchos minutos en los medios, muchos centímetros en los medios gráficos. ¿Cómo lo va siguiendo desde lo judicial este tema? Es muy interesante, Claudio y Rodolfo. Yo creo que va a ser un libro de derecho sucesorio y de derecho de las obligaciones. Diego Maradona indudablemente ha sido un personaje para la humanidad muy complejo e indudablemente que va a ser estudiado por generaciones. Su sucesión, la sucesión es el proceso sucesorio por el cual los herederos acceden a los bienes que tenía el causante, no puede dejar de ser no puede dejar de reflejar la vida de Diego Maradona. Ustedes saben que, bueno, en este caso interviene la justicia de la provincia de Buenos Aires. Claro. Porque el juez competente va a ser el juez del último domicilio del difunto, del causante, le decimos los abogados, en el ámbito legal. Entonces, ahí había una discusión acerca de cuáles son los... cuál es el último juez. De hecho, el último domicilio. El último domicilio, se iniciaron varias sucesiones, eso lo he leído por la prensa, una en Capital, otra en la provincia, y bueno, aparentemente, por lo último que he leído, el último domicilio sería un juzgado de La Plata. Entonces, ¿quién tendría a cargo la sucesión? A esa sucesión se van a presentar los herederos forzosos, y en este caso, herederos testamentarios. No sé si el señor Maradona dejó testamento, se habla de que podría haberlo dejado. También los acreedores, por ejemplo, Rocío Oliva, que está accionando por una compensación económica contra Diego Maradona, en este caso al fallecer, esta acción indudablemente se va a realizar ante los herederos. También, indudablemente, que ahí va a coincidir, bueno, el doctor Mauricio de Alessandro es el abogado del doctor Morla, que era el último abogado de Diego Maradona y socio en algunos contratos. Entonces va a converger, como es un juicio universal, donde decimos algo que convergen todas las acciones, convergen todas las cuestiones patrimoniales que Diego Maradona tenía en vida. Y los herederos que pretendan ser reconocidos, por supuesto, las acciones de filiación que se van a plantear, y hasta que no esté determinada la cantidad de herederos, los herederos acceden, forzosos, acceden por partes iguales, en este caso los hijos, estamos hablando, porque creo que Diego Maradona no tenía esposa, o se había divorciado, tal. Así que en este caso creo que tenemos los hijos, y bueno, la verdad que va a ser muy muy interesante, e indudablemente, Claudio, va a ser una sucesión que va a durar muchos años. Ah, mira. Justamente eso le iba a preguntar, digamos, los plazos en los cuales se puede ir resolviendo y el tema de los plazos que tienen los eventuales hijos que quieran presentarse para ser reconocidos, como son en este caso. Eso demora, evidentemente, el proceso, ¿no? Sí, naturalmente. Bueno, hay que ver si hay menores de edad, creo que tiene un hijo de 17 años, he escuchado que con una acción de filiación, que no sé si está ingresado o no. Hoy los métodos científicos nos permiten determinar exactamente si accede a una filiación. Es un proceso que va a durar muchos años. Hay una analogía, por ejemplo, con los hijos de Fangio. Ustedes saben que Fangio no tenía hijos, una sucesión muy, muy sonada. Uh-huh. Y luego de un proceso judicial muy, muy largo, se determinó naturalmente que los hijos eran dos personas que ya son bastante grandes, en cual acceden por la decisión judicial a toda la herencia, los derechos de imagen, derechos creditorios, contratos, etcétera, que tenía Fangio y en este caso que tiene Diego Maradona. Hay un tema muy importante que es el tema de las donaciones que Diego hizo. Uh-huh. Eso es, por ahí la gente le podría llegar a interesar. Correcto. Las donaciones, para que la gente lo entienda bien, según el derecho argentino, la última reforma de hace 5 años atrás, establece la parte de la porción legítima de los herederos forzosos. Es decir, por ejemplo, Rodolfo, si vos tenés hijos, podés disponer de tu parte en forma gratuita, ¿sí? O disponer con un acto de última voluntad, un legado, un testamento, podés mejorar a un hijo con respecto a otro, hasta, ¿sí? Siempre respetando las 2/3 partes de los herederos. Si vos tenés, suponete, toda tu herencia es de 10.000 pesos, o sea, hay 3.300 y algo que vos vas a poder disponer libremente como vos quieras. Se la puede dejar a Claudio, por ejemplo, ¿sí? Correcto. Con un legado a Claudio, para que Claudio mejore su fortuna,
Entonces, de esta manera, eso es legítimo. O podés mejorar a un heredero, a otro hijo con respecto a otro, lo podés mejorar dentro de tu ámbito de la voluntad. Las donaciones hechas en vida, ojo, porque el causante puede, Diego Maradona podía vender todos sus bienes en vida, es decir, vos podés vender todo lo que tengas y no dejar nada a tus herederos, hay una libertad. Correcto. Pero con respecto a las donaciones, siempre las donaciones que son actos a título gratuito, estamos hablando así, siempre tenés que respetar el tercio este, que las dos tercios de los herederos forzosos. Es decir, como hay bienes que se habrían donado, y esto lo va a explicar muy bien el doctor D'Alessandro, que sabe más de la cuestión de esto, que a la gente le puede interesar, ese tercio, él por supuesto lo hizo en forma legítima, una casa Rocío Oliva, etcétera, qué sé yo, habrá que ver después, porque puede llegar a reclamarse, inclusive si hay un título de propiedad, todo título que aparece una donación en la línea de el estudio, cuando el escribano hace el estudio del título, puede llegar a ser observado. Así que está muy interesante, pero siempre estamos hablando del 100% del patrimonio, o sea que todavía no se ha determinado, Claudio, cuánto va a ser el patrimonio de Diego. Presupongo que las donaciones de una casa, con los derechos de imagen y los derechos creditorios que puede llegar a tener Diego Maradona, va a ser una parte muy, muy ínfima, y las donaciones van a quedar sin ser atacadas. O los herederos legales, como serían los hijos de Maradona o las hijas. Correcto, un tema realmente muy interesante que dará para seguir conversándolo. El doctor ha sido muy amable, muy claro, le agradecemos su diálogo con la radio, con el canal del ECO. Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias, Claudio, y que tengan muy buen día y muchos saludos a toda su gran audiencia. Gracias igualmente. Alfredo Feyerbaum, charlando con nosotros, el doctor Alfredo Feyerbaum, dos temas muy importantes, el procurador general, bueno, cuestiones que se están dando.